Bienvenidos a No hay derecho. Soy el abogado Marcelo Crovato, porque no hay derecho que Venezuela haya llegado a la situación a la que llegó por culpa de una banda político-criminal. Venezuela depende de sus ciudadanos, que deben rechazar al chavismo rojo y al chavismo azul, mal llamado oposición. Seamos ciudadanos. ¿Estás en España y crees que pagas demasiado en electricidad? Seguramente tengas razón y eso se debe a que no estás con nosotros en Factor Energía. Te aseguramos que pagarás mucho menos. Pregúntanos cómo. Envía un WhatsApp al 722-606-728 y verás la diferencia. Sobre todo, la verá tu bolsillo. Buenas noches, estimados amigos, para quienes nos escuchan, nos ven a este lado del charco en el estreno. Buenas tardes los que nos escuchan en nuestra querida América en el estreno. Buenos días si nos escuchas en alguna otra hora. Bienvenidos a la nueva emisión de No hay derecho. Antes que nada, deseo invitarlos a suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que no se pierda ningún video, seguirme en mis redes sociales, no se las pierdan, que siempre hay cosas buenas. También quiero comentarles, estoy publicando mi primer libro y para eso estoy solicitando la colaboración de todos ustedes. Los que me quieran apoyar para los costos de edición, les voy a enviar un ejemplar del libro dedicado especialmente, autografiado, y con la mención de que son patrocinadores de la primera emisión. Este libro se llama Liderazgo, Gerencia y Comando. Es un manual para líderes comunitarios, para gerentes, para supervisores, incluso para militares, policías y bomberos, para todo el que quiera organizar un grupo. Es un libro centrado en las actitudes del líder, lo que debe ser el líder antes de aprender lo que necesita saber un líder, antes de las actitudes, cómo se comporta un líder, cómo se inspira a quienes trabajan con ustedes. Tiene numerosas anécdotas de mi vida como director de cárcel para ejemplificar cada uno de los consejos que se dan. Así que está muy claro, muy sencillo, muy ameno, no se lo pierdan. Entonces, por favor, les agradeceré a los que me quieran colaborar. Es una colaboración de 11 euros para quienes están en España y 15 para quienes están fuera de España. Esto es debido a los costos de correo. Esto incluye todos los costos de edición, revisión, diseño, maquetación, impresión del libro y el envío, que como vieron, el envío fuera de España es lo más caro que hay. De hecho, los que estén fuera de España, un tercio del costo sería su envío. Entonces, los invito a apoyarme y les aseguro que van a disfrutar muchísimo el libro como yo disfruté escribiéndolo. El hombre de honor no tiene más patria que aquella en la que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad. Simón Bolívar. Siempre conseguimos un pensamiento acertado del libertador para cada situación. Fue un hombre brillante. Se ha destacado más por sus virtudes militares que por las otras. Y los que hemos estudiado la historia sabemos que en las otras es que está su grandeza. Él fue un líder militar, pero más que nada fue un inspirador y fue un líder político. El propio Manuel Carlos Piar, a quien Bolívar mandó a fusilar, en un encuentro que tuvieron los altos mandos, estaban decidiendo quién debía ser el líder máximo del Ejército Libertador cuando iba a nacer la Tercera República. Todos pensaban que Piar, por la enemistad o el poco aprecio personal que sentía por el Libertador, iba a votar por otro candidato. Eran 5 generales los que estaban votando. Y Piar dijo, no me agrada, no me simpatiza, pero es el único capaz de hacernos pelear a todos en el mismo bando. En ese momento, Bolívar obtuvo la nominación nuevamente de jefe del ejército venezolano. Un gran hombre, y tratemos de conocerlo por lo que fue, no por la imagen idealizada que se parece poco a lo que fue.
Uno de los grandes sueños de Bolívar fue la Gran Colombia, ese gran país que debía reunir a toda América, cosa imposible, trató de reunir a tres y no se logró porque había muchas diferencias y muchas desconfianzas y reticencias entre quienes estaban en Venezuela y quienes estaban en Colombia, especialmente, particularmente Páez y Santander, quienes habían tenido incluso un incidente personal serio, ya que Bolívar pensó que Santander era un importante jefe militar y quiso dejarlo a cargo del ejército de los Llanos, y Páez le dijo, tome el mando, si le hacen caso son todos suyos. Y no hubo forma que un solo llanero le prestara atención a Santander. Y Páez le dijo, es que usted no es el líder de ellos. Páez dio las órdenes y los llaneros liberaron Venezuela. Así que, pues, por ahí empezó la gran enemistad de ellos. Ahorita Colombia ha sido el gran receptor de la diáspora venezolana. Hay más venezolanos en Colombia que en cualquier otro país del mundo. Obviamente, tenemos la frontera más permeable del mundo y más comunicada. Y hay tan poca diferencia entre ellos y nosotros, que hasta ellos discuten que si la hallaca y la arepa son de ellos, mentira, son nuestros. Lo que es de ellos es Maduro y ese sí que no lo quieren agarrar. Entonces, Colombia es nuestro país, hermano, y como buenos hermanos, peleamos la mitad del tiempo. Pero en este momento la libertad de Venezuela depende de la de Colombia. Los comunistas del petrismo, del chavismo y de todo el foro de Sao Paulo están buscando la forma de hacer que Colombia caiga. Si cae Colombia, Venezuela no se levanta más en mucho tiempo. Porque Venezuela depende de Colombia. Venezuela siempre ha sido, perdón, Colombia siempre ha sido la puerta de entrada a Venezuela, ideológicamente, incluso de movimientos militares. La campaña admirable comenzó por Cúcuta en 1813, pero también la revolución de los andinos, Castro y Gómez, entraban desde Colombia, era costumbre, iban a Colombia y desde ahí invadían Venezuela. Entonces, hay una afinidad muy grande y necesitamos una Colombia libre. También por el simple hecho que los venezolanos, cuando huyen, ¿cuál es el primer país que van? A Colombia, porque es el que está al lado. Brasil es mucho más difícil llegar, hay que atravesar 12 horas de carretera por la selva amazónica en un sitio absolutamente inhóspito y peligrosísimo, como es ahorita la Gran Sabana, porque no solamente están los guerrilleros colombianos ahí con la extracción del oro, están también los pranes, hay bandas de delincuencia y los pobres mineros son las víctimas de todo el mundo. Entonces, tratar de atravesar por ahí es un problema, aparte que están los militares venezolanos, que ya son la peor escoria que hay. Entonces la gente huye vía Colombia. Si Colombia cae, ¿dónde van a ir el 1,5 millón de venezolanos que hay allá? No sé, ¿a dónde van a llegar? ¿Ecuador, un país que no es muy amigable, o a Perú, un país que es francamente hostil? La situación se pone muy complicada para huir de Venezuela. Además, políticamente sería una gran victoria porque Colombia nunca cayó en manos del Foro de Sao Paulo. El gobierno de Juan Manuel Santos fue realmente lamentable por acomodaticio y porque a él le importaba poco, lo que deseaba era su premio Nobel de la Paz, pero aunque sea, no era parte del Foro de Sao Paulo. Entonces necesitamos una Colombia libre. Hemos visto recientemente el conflicto en la frontera, el ejército de venezolano atacando guerrilleros. Cuando yo lo vi, yo dije, esto tiene que ser un montaje o algo, ¿desde cuándo acá se atacan entre aliados? No, sí, hay una guerra. Eso tiene sus motivos, pero eso no quiere decir que el ejército sea bueno o los guerrilleros sean buenos. Son dos malos, son dos bandas de delincuentes que tratan de exterminarse. Y de todo esto vamos a hablar con mi estimado amigo Luis. Cuéntanos, ¿qué tienes que decirnos sobre esto? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Marcelo, por esta invitación a este extraordinario programa que tú conduces y que sin lugar a duda cada día es más escuchado por muchos suscriptores. Gracias de verdad y aparte felicitarte por este gran esfuerzo que tú haces desde el exilio en abrir pues también esta ventana al mundo para que sepan no solamente lo que pasa en Venezuela y América, sino también en el resto del mundo. Gracias por la invitación y aquí estoy para conversar todo este tema que en este momento, pues sin lugar a duda, es el tema más importante, yo diría, después del tema del COVID.
que está arrasando lamentablemente a nuestros hermanos y familiares venezolanos. Pero antes, si tú por favor me lo permites, Marcelo, hablando de grandes hombres como Simón Bolívar, yo quiero compartir con tus oyentes y con todos los que nos ven, y por supuesto contigo, que tal día como hoy nace un gran venezolano que fue vilmente asesinado por las bandas de Nicolás Maduro. Me refiero a nuestro ícono y símbolo, porque se ha convertido en nuestro símbolo más importante de la Unión de la Resistencia Ciudadana, como es el fallecido y asesinado, repito, Óscar Pérez. Óscar Pérez nació precisamente un 7 de abril del 1981 y fue vilmente asesinado el 15 de enero del 2018 por las bandas criminales de los Castros, de Maduro y, por supuesto, ejecutado por Freddy Bernal y todas esas bandas que están allá secuestrando el país. Entonces, fíjate, después de informar esto, paso al tema principal, Marcelo. Sin lugar a duda, y es bueno para que los que no le han hecho seguimiento a la historia entre Colombia y Venezuela, es bueno señalar que en los años 70 y 80, Colombia efectivamente inició una guerra de guerrillas, ¿verdad? Intentando ellos a través de las armas accesar al poder. Prácticamente Colombia llevaba o lleva, porque eso no ha finalizado, más de 60 años. Pero sin embargo, fíjate, Marcelo, es curioso que en Venezuela, que también en la misma temporada hubo guerras o grupos guerrilleros, en el año 78-80, la guerrilla venezolana se pacificó. Eso es importante como una referencia para ir explicando cómo en aquel momento, cuando se inician los enfrentamientos crueles del parte de Colombia, ¿verdad? El desplazamiento de colombianos hacia Venezuela en aquella oportunidad alcanzó prácticamente 5 millones de colombianos que residían en Venezuela, ¿verdad? Ahora, ¿qué está pasando ahorita? Bueno, Colombia de alguna manera bajó la hostilidad de la guerrilla a través de una gestión extraordinaria de combate que le dio el expresidente Álvaro Uribe, los minimizó y ya sabemos, como tú lo señalaste, pues que en la época de Santos, ¿verdad? Con la intervención diabólica del Foro de Sao Paulo expresado en Cuba y también es importante señalar con la alcahuetería del presidente Obama, ellos hicieron un simulacro de pacificación. Pero sin embargo, esta guerrilla siguió estando incubada, ya no tanto en el territorio colombiano, sino que se trasladaron al territorio venezolano. No solamente la FARC, sino también el ELN. Hay quienes creen que la acción de la pacificación firmada en Cuba trajo como consecuencia que la FARC se desmoronó. Yo soy de los que creo que es todo lo contrario. Entendiendo quiénes son los comunistas y los socialistas, simplemente ellos se manejaron con una estrategia que hoy se expresa en ese terrible conflicto que hay en Venezuela. Ahora bien, Venezuela, y eso es importante, no tiene ahorita un conflicto guerrillero, porque los que somos opuestos a esas bandas criminales que lidera Maduro, no estamos organizados en armas. Ahora, quienes sí tienen, ¿verdad? Ejércitos mercenarios, bandas como, repito, la de los cubanos, la de los nicaragüenses, la de los bolivianos, la de los colombianos y hasta los yihadistas, son precisamente el grupo de Puebla que está en este momento dirigiendo la situación de Venezuela a través de Nicolás Maduro. Ahora bien, eso es importante precisarlo, Marcelo. Ahora bien, ¿qué viene pasando hace 15 días en la frontera colombo-venezolana? Simple y llanamente, desde hace ya, vamos a hablar de 8 años concretos,
pero particularmente en el periodo del gobierno de Donald Trump, que ejerció medidas de depresión y de congelamiento de muchos bienes que eran manejados por Nicolás Maduro y su grupo, ellos, por supuesto, las finanzas mermaron sustancialmente. ¿Y cómo mermaron? Entonces, la fuente de financiamiento de la droga, que ha sido siempre, porque eso es importante explicarlo, Marcelo, la cocaína ha sido la fuente de financiamiento desde hace ya más de 50 años, desde que Fidel Castro estaba conducido, desde que hubo la caída del muro de Berlín, que Cuba dejó de percibir todo aquel apoyo financiero y de logística que recibía de Rusia. Cuba ha sido el país que ha triangulado toda la producción prácticamente de la cocaína que se ha producido no solamente en Colombia, sino también en Bolivia y otras partes de Sudamérica. Eso es importante. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en este momento? En este momento, yo que he estado analizando como tú y como muchos más la situación de Colombia y Venezuela y de América, lo que está planteado es una ofensiva del Grupo de Puebla. Una ofensiva que radica, como tú bien lo señalabas, Marcelo, en tu presentación, el apoderarse de Colombia. Ellos tienen asegurado Venezuela. Venezuela sigue siendo la fuente de garantía financiera, toda vez que desde allí se recibe la droga y es distribuida hacia Estados Unidos y fundamentalmente a Europa. Por cierto, el país puente es donde estamos nosotros, Marcelo, que es España. Ellos se estima, para dar cifras, que Colombia está produciendo el 75% de la droga que se produce en el planeta Tierra. De ese 75%, Europa está consumiendo el mayor porcentaje de producción. Lo que indica entonces, pues, que la triangulación es Colombia, Venezuela, Europa. Colombia, Venezuela, Estados Unidos. Y ahora Bolivia, que está utilizando Brasil también como puente para la distribución de la producción, sobre todo de pasta de cocaína. Ahora, el conflicto lo que intenta, el conflicto me refiero de la guerrilla que está en Venezuela, la guerrilla colombiana y todas estas bandas, lo que están haciendo ellos es exactamente lo que hacían estas mismas guerrillas cuando estaban en el territorio colombiano, Marcelo. Están conquistando espacio para, por supuesto, no solamente producir, sino también distribuir la droga. En el caso de Venezuela todavía la producción no existe, pero ese es el gran corredor que ellos están abriendo para que la droga pase con facilidad y de ahí sea distribuida. Ahora bien, ¿cómo se explica eso? Bueno, simple y llanamente, en Venezuela, repito, no hay guerrilla venezolana, pero sin embargo, lo que se estima ahorita, que son aproximadamente de 6 a 7 mil venezolanos y algunos colombianos que se han tenido que desplazar hacia la zona de Colombia, bueno, eso demuestra que lo que yo estoy señalando, que el ejército, entre comillas, que lidera Nicolás Maduro, lo que antes era el ejército venezolano, se ha convertido ahora en cómplices de estos grupos guerrilleros y lo primero que están haciendo es desplazar a todas esas personas que habitan en todo ese corredor que ellos tienen, por supuesto, muy bien diseñado para estar de cara a cara a lo que yo estimo que es la ofensiva de cara a las próximas elecciones de Colombia el próximo año 2022. Eso más o menos a grosso modo es lo que yo puedo anticiparte. Y por supuesto, no olvidemos que es un plan, Marcelo. Eso lo venimos explicando muchísimas personas. Tú eres un especialista, un estudioso de la materia. Lo venimos explicando que ese es un plan
que fue elaborado efectivamente con en el foro de Sao Paulo, pero que producto de algunas bajas que han tenido, ahora han derivado en el grupo de Puebla como inyección de sangre fresca, como también lo señalamos reiterativamente, como es en el caso de Rodríguez Zapatero y algunos dirigentes europeos que ya están muy cercanos y muy identificados con ese grupo de Puebla que es el responsable de continuar el plan expansivo de ese socialismo comunista para la destrucción de las democracias y de la estabilidad de la América. Bueno, no estaba al tanto del detalle que era el cumpleaños hoy, que estamos grabando, ya se enteraron, obviamente todos saben que no es en vivo, el cumpleaños del inspector Oscar Pérez, lamentablemente fallecido, asesinado por la represión, quizá asesinado también por su pureza y su idealismo. Él creyó que se podía llevar la guerra contra los peores criminales que hay en este momento de una forma pacífica. Evidentemente no funcionó. Lo pagó con su vida y con la vida de su equipo. Recordemos ese detalle siempre. No hay salida pacífica con esta gente. Y lo que es Venezuela, y lo que se está viendo ahí en la frontera, en la zona de la frontera del Apure, no es una guerra civil, es una guerra contra los civiles, porque son los venezolanos, simples campesinos, gente humilde, que han perdido todo lo que tienen. Han tenido que huir porque en la zona de conflicto han resultado agredidos. El ejército ha ido y ha dicho, no, estos son guerrilleros, y los matan y muestran unos cadáveres que ya se ha dicho que no son guerrilleros, simplemente los buscaron y los ejecutaron. Para eso estaba el FAE. Ahí, supuestamente, aunque la Guardia Nacional también puede asesinar a cualquiera, son la misma escoria. Algunos que se han ido les han saqueado las casas porque no se contentan con hacer los que se vayan, sino que se meten en la casa, empiezan a robar todo lo que sirve. Mira, aquí hay comida, a mí me sirve esto, me sirve el otro. Lo mismo que hacían cuando entraban a allanar las casas de los presos políticos, que se robaban hasta la ropa interior usada. Una presa política me indicó que se la habían robado. O sea, aunque sea, róbate una cosa que tenga sentido, ¿no? Pero se robaron la ropa interior usada. O sea, que se ve que era la maldad, era no dejarles nada. Y fue lo que le hicieron a esta pobre gente. Hay videos circulando. Y el problema es que es gente que perdieron eso y no tienen en su vida cómo recuperarlo. La mercancía que tenían en las pequeñas bodeguitas, en esos pueblos, ¿cómo vuelven a surtirlas? Ellos no son millonarios, ellos no tienen $100,000 para decir, bueno, mira, gastemos $1,000 más en mercancía o 10,000. No, esa gente puso lo que tenía y ahora están en quiebra. Y si lo deben, pues el que tenía que cobrarlo lo habrá perdido. Seguramente lo habrán pagado por adelantado, porque no creo que ahí se den muchos créditos. Lo perdieron, los arruinaron. Y nuestra gente se fue a Colombia. Y el desgraciado miserable de Nicolás Maduro diciendo que eso es todo un cuento. Todo un cuento, pero hemos visto los videos. La gente llega a Colombia con lo que tienen y cruzan el río con las pocas cosas que consiguen sacar. Un bolsito y adiós todo, lo perdieron todo. Lo mismo que uno veía en Siria, lo estamos viendo en Venezuela. Culpa del chavismo y culpa de la oposición, que no ha intentado realmente sacar al chavismo, sino que lo atornillan. Ahí en la frontera hay un enfrentamiento entre un grupo disidente de la FARC, o sea, disidentes, siguen siendo guerrilleros, siguen siendo comunistas, pero es un ala distinta a la que está al mando de los que son amigos de Nicolás Maduro. Entonces, encima de todo, el ejército está haciendo el trabajo sucio, está peleando la guerra para atornillar a los líderes de la FARC que son amigos de Maduro. Ese es básicamente el problema. Y la diferencia viene por los canales de distribución de droga, por los negocios, pero lo que debería ser, en todo caso, una guerra interna de la FARC, donde un grupo guerrillero, un frente guerrillero, se enfrenta a otro frente guerrillero para ver quién se queda con ese territorio y dirimir la diferencia, no lo está haciendo el ejército de Venezuela. Que se mueran los venezolanos. En estos días tuve una discusión con un deplorable elemento de la oposición, Adeco, para más, que lo cual debería ser suficiente insulto decirle a alguien Adeco, que decía que el ejército venezolano se defendía a como diese lugar frente a los demás. No, disculpa, es que ese no es el ejército venezolano. Yo serví en el ejército. Yo usé uniforme camuflado
Y eso era otra cosa. Ahorita no es un ejército, es una banda de delincuentes con uniforme verde contra otra banda de delincuentes que también usan uniforme verde. O lo usarán camuflado, los guerrilleros, en realidad, da igual, es lo de menos. Pero no hay ningún ejército venezolano ahí, porque el Libertador bien lo dijo, o sea, la patria es el sitio donde se respetan los derechos. Y eso es un territorio completamente sin ley. Y hemos visto cómo la guerrilla le ha respondido a los militares, han atacado posiciones, instalaciones, alcabalas militares, las han destruido a cañonazos no, con lanzagranadas, lanzacohetes tipo bazooka. Ahorita ya no se usa la bazooka que todos conocen, pero el término es conocido por todos. Con morteros, todo armamento, artillería liviana y portátil, para atacar las instalaciones militares. Venezuela ha usado, el ejército venezolano ha usado los aviones para atacar a los guerrilleros, han ocasionado bajas entre los civiles y además han ocasionado bajas entre los animales y los civiles. El poco ganado que tienen, que crían para sacar un poco de leche, para vender, lo que sea, también. Me han llegado fotos de los animales que han sido tiroteados. Digo, ya, eso es el colmo de la maldad. Si quieren tirotearse entre las personas, bueno, eso es un asunto entre ellos. ¿Qué tiene que ver una pobre vaca? La vaca, en todo caso, la criamos y después no la comemos. Pero le caen a tiro solo por maldad, o sea, porque son psicópatas los que están ahí. Y ahora estaban diciendo que se iban a mandar los milicianos. Bueno, los milicianos van a morir todos. Pero si vemos que los guerrilleros han podido enfrentar con fuerza al ejército y el ejército no ha podido imponerse, ese es el ejército que se iba a imponer a los marines. Que decían que vengan los gringos, que los vamos a sacar. Estamos hablando del primer ejército del mundo en tecnología y uno de los primeros en adiestramiento. Hay otras unidades, otros países tienen ejércitos igualmente adiestrados, pero un ejército de primer orden, ¿qué le van a poner? Estos que no han podido con los guerrilleros, que lo único que pueden enfrentar es a los marimberos, porque los muchachos mal orientados y mal dirigidos por los políticos solamente llevan un escudo de cartón para enfrentarse a los fusiles de la Guardia Nacional. Bueno, ¿a quién les respondieron? Y no les respondieron con piedras, les respondieron con fusiles. Y el ejército no pudo, porque ese ejército de porquería no vale nada. Lo que sirve es para reprimir civiles. No sirve para defender la patria, no sirve para defender el territorio, para defender la frontera, para defender los bienes naturales. La selva amazónica venezolana, toda la región del Estado de Bolívar, ha sido destrozada por la explotación de oro, coltan, uranio, torio, demás minerales. Y han destrozado, han cometido un crimen ecológico brutal, el cual no ha sido debidamente denunciado por las organizaciones ecologistas internacionales, porque también son de izquierda. Entonces, para ellos los crímenes ecológicos son los que cometen los gobiernos de derecha. Pero como aquí es un gobierno de izquierda, con guerrilla de izquierda y subversivos de izquierda y gorilas de izquierda, ahí no hay un crimen ecológico. Pero Estados Unidos está siendo destruido. Y eso es una reserva natural que es de la humanidad. Ahora, que hay recursos que se pueden explotar. Sí, hay que buscar la forma de explotarlos sin destruir todo lo que tenemos ahí. O sea, yo voy a reparar mi carro y no voy a destrozar todas las herramientas ni a destrozar el taller para reparar el carro. O sea, voy a reparar el carro y conservar todo lo demás. Bueno, ahí simplemente ellos para reparar el carro, que sacar los minerales, destruyeron el taller y rompieron todas las herramientas. Bueno, cuando se acabe, yo no sé de dónde van a ir. La desgracia que tenemos. Luis, también cuento, bueno, Luis tiene un canal, La Voz Libertaria de Venezuela. Los invito a seguirlo, les voy a poner el enlace. Porque ahí, aparte de que yo he estado unas cuantas veces, pero también otras personas que son realmente personas que defienden a Venezuela. Ahí no hay espacio para políticos vendidos. El que esté ahí es porque Venezuela primero, segundo Venezuela y tercero Venezuela. Y también es el alma de la Unión de la Resistencia Ciudadana. Él quiso crear este grupo, fue muy difícil, pero Luis quizá también nos ayuda, que tiene un poco más de tiempo que todos nosotros, pero es el que le ha dado el impulso a este proyecto, ha organizado las reuniones y de alguna forma la resistencia ciudadana, sea con ese nombre o sea con otro, es la única vía que tenemos para liberar a Venezuela. Somos los ciudadanos. Recuerden lo que digo en la presentación del programa. Creo que Venezuela depende de sus ciudadanos, que deben rechazar al chavismo rojo y al chavismo azul, mal llamado oposición. Y termino diciendo así: seamos ciudadanos. Bueno, seamos ciudadanos. Vamos a formar esta Unión de la Resistencia. Luis, cuéntanos de la Unión de la Resistencia Ciudadana.
Bueno, yo quiero aclarar de que esto es un esfuerzo de muchísimos venezolanos de conciencia de patria. Y por cierto, quiero aprovechar el reconocimiento a tu persona, tú eres parte de ese gran esfuerzo, como muchos más. Como muchos más, pudiera pasarme un buen rato nombrándolos, el compañero Vasco da Costa. El compañero, bueno, el compañero Pedro Pedrosa, que aunque oficialmente no está permanente porque está resolviendo sus problemas personales, pues yo sé que es un hombre de resistencia. Esta es una iniciativa de una verdadera unión de los que estamos convencidos de que el más de 82% de los venezolanos, los que están allá, 25 millones, y los que estamos fuera, casi 7 millones, hemos por fin entendido que Venezuela está secuestrada por dos grandes grupos delincuenciales. El que representa el Grupo de Puebla y Nicolás Maduro, que es una banda de criminales terroristas, ¿verdad? Y la otra banda delincuencial, que es la que representa el G4, los partidos tradicionales, aquellos que nos destruyeron lo poco que habíamos construido desde el año 58 y que hoy lamentablemente han sido cómplices en estos 22 años que no hayamos podido salir de esa peste que se llama la peste del siglo XXI o la peste del comunismo socialista que fue definitivamente diseñada y conducida por ese otro diabólico llamado Fidel Castro. Hoy Venezuela, pues no es otra cosa, Marcelo, que una cárcel grande. Una cárcel donde tienen atrapado a 25 millones de seres humanos, ¿verdad? Aterrados. Y por cierto, volviendo un poco al tema, eso es parte del ejercicio que están haciendo en frontera. Es un terrorismo que le genera a ellos el desplazamiento de los venezolanos, como de igual manera están utilizando esta pandemia del COVID, ¿verdad? Para también controlar, aterrar y mantener en custodia, como, bueno, como una cárcel. Tú, Marcelo, que fuiste víctima de esos criminales, porque también te secuestraron, porque tú nunca, yo siempre señalo que ningún venezolano que haya estado detrás de reja por estos delincuentes se les puede llamar preso, sino son secuestrados por esta banda criminal definitivamente son de lo peor. Yo anoche decía en mi programa que ya yo no encuentro calificativo. Bueno, estoy repitiendo uno que conozco suficientemente que lo dice el compañero historiador José Eduardo Guzmán Pérez, porque lo retoma de la historia de un personaje importante que decía: hay venezolanos que son malucos. El concepto de maluco, para los que nos ven y nos escuchan, Marcelo, en tu prestigioso programa, es la referencia de un ser humano que no tiene límites para violentarle el derecho humano a otra persona a nivel de tortura y de desgracia personal. Bueno, esos son esta gente. Y eso es lo que están haciendo en frontera. Pero regresando a lo más importante que es la iniciativa de la Unión de la Resistencia Ciudadana. Bueno, yo creo que es la plataforma que nos está convocando a todos los que nos autodenominamos resistencia, a los que están resistiendo contra ese terrorismo de estos individuos allá adentro en Venezuela, los que estamos resistiendo en el exterior, como es tu caso, Marcel, y como es el caso de muchos compañeros, repito, como, bueno, el compañero Eduardo Figueroa, Rolando Cruces en Colombia. Bueno, estamos ya organizados en casi todos los países de América y aquí en Europa en cinco en particular. Estamos organizados en Inglaterra, estamos organizados en Italia, en España, estamos organizados en Portugal y deseamos, y voy a aprovechar tu espacio, Marcelo, para seguir invitando a todo aquel venezolano que esté organizado, aunque sea en un pequeño grupo de 5, de 10, que sienta la necesidad, como todos nosotros, de liberar a Venezuela, que nos sumemos
desprendido de miserias, desprendido de tonterías, porque la liberación de Venezuela es el mejor motivo que nos tiene que convocar, Marcelo, para que estemos unidos en función de lo que estamos soñando y que yo espero que sea lo más pronto posible, que es que los venezolanos civiles y también militares, porque hay que ser muy franco, militares y policiales, ¿verdad?, nos pongamos de acuerdo en un plan, como se puso de acuerdo Bolívar, Simón Bolívar, nuestro libertador, y entremos entonces a Venezuela a liberarla de todos estos secuestradores que, bueno, prácticamente ya la han destrozado. Entonces, ese es lo que yo puedo decir, que yo soy una parte de miles y miles y miles que ya somos, Marcelo, dentro de esta iniciativa de la Unión de la Resistencia Ciudadana. Queremos la unión, somos de resistencia y somos ciudadanos. Ya no queremos ser pueblos, como siempre lo han señalado estas partidocracias dirigidas por estos personajes que son los que profundamente tienen la culpa y la responsabilidad de la desgracia que hoy lamentablemente sufrimos los herederos de Bolívar y los herederos de ese gran país que se llama Venezuela. El objetivo para esta Unión de la Resistencia Ciudadana, recordemos, es que queremos hacer un frente político que dé fundamento a todo tipo de acciones de la resistencia. Porque hacer resistencia no es como muchos piensan, bueno, agarramos un fusil y nos vamos al monte. No, eso lo hace cualquier estúpido. Así es. Lo que uno tiene que hacer es actuar con fundamento, con criterio. Y lo primero, recordemos que Bolívar siempre dijo que el poder civil debe estar encima del poder militar. Inclusive él estaba en contra de los gobiernos militares porque la mentalidad del militar, aún tratando de ser civilista, no encajaba porque había sido moldeada para un esfuerzo terrible y para un momento terrible, que es la guerra. Entonces, tenemos que darle un fundamento político a una cantidad de acciones y muchísimas de estas acciones no tendrían nada que ver con agarrar un fusil. No es necesario ir a matar a otro, pero sí tenemos que organizarnos. Porque estamos seguros que tarde o temprano llegará el momento en que tendremos que liberar a Venezuela, armas en mano. Yo he usado mucho el ejemplo de la resistencia francesa, que al principio cometieron muchos errores, fueron desmantelados. Por la vía darwiniana, supervivencia es más apto, los que lo hacían mejor no eran descubiertos y organizaron sus grupos. Y lo primero que hicieron fue recopilar información de inteligencia para el alto mando aliado. Llegó un momento que ejecutaban acciones por instrucciones al tomando aliado, sobre todo previo al desembarco de Normandía, que le decían, mira, aquí hay un depósito de municiones, hay un cruce de vías de ferrocarril que hay que destruirlo para evitar que lleguen tropas, toda esta cantidad de cosas. Pero después del desembarco, fue la resistencia en París la que se alzó para liberar París y enviaron un delegado a hablar con, atravesó las líneas y habló con el alto mando aliado en el sitio, y le dijo, estamos liberando París, necesitamos su apoyo. La intención de Eisenhower no era liberar París, porque eso implicaba problemas logísticos, había que alimentar a los parisinos. Pero los soldados franceses, encuadrados en el ejército americano, dijeron, París se levantó, nosotros vamos a liberar París porque es nuestra capital. Y muy inteligentemente decidieron, bueno, que los franceses vayan a liberar París, porque es preferible que lo hagan, porque se los ordenamos y no porque se rebelaron a nosotros. Y se iban a rebelar, los franceses dijeron, París va a ser libre, y fueron y apoyaron a la resistencia, y París se liberó. Hay una película que me fascina, que se llama Arde París, que muestra estos hechos. Y cada vez que veo la liberación de París, yo siento una emoción increíble, digo, algún día terminaremos por liberar a Venezuela. Lo ideal sería que esta gente se vaya, pero sabemos que no se van a ir, porque ellos no tienen opciones. Si se van, van o a una cárcel o a un cementerio. Entonces va a haber que sacarlos. Y es como los delincuentes, cuando tienen una persona secuestrada, la policía le dice, mira, tú tienes opciones, rendirte o entramos a buscarte. Y la gente, los que tienen sensatez y no deben muchas cosas, dicen, no, yo prefiero rendirme porque quiero estar vivo. Pero ¿cuántas veces no han tenido los comandos, las unidades de intervenciones de la policía que entrar a liberar a los rehenes, los grupos SWAT?
como le dicen en Estados Unidos. En Venezuela tuvimos muchos casos, como fue en Terrazas del Ávila, que hace un rato estaba conversando con un amigo ex DC, que ahí los funcionarios entraron por la ventana, le dispararon al secuestrador y liberaron a las víctimas. O el famoso caso de los Valles del Tuy, donde estuvo el comisario Simonovic, que el video ha corrido muchísimo porque el secuestrador tenía apuntada a una mujer con la pistola y de repente se oye un disparo y cae el secuestrador. O sea, hay que hacerlo, tenemos que liberar. Esa víctima para nosotros se llama Venezuela y algún día la liberaremos. Y tenemos que reconocer, lo primero que tenemos que reconocer es que simplemente no va a haber una solución negociada donde ellos se vayan por completo. Eso es muy importante, Marcelo. Eso que tú estás refiriendo es muy importante. Sobre todo porque el día de ayer, no sé si te ha llegado, porque aquí en Europa, donde estamos tú y yo, pues está, no es que está amaneciendo, pero todavía es temprano, son las 12 del mediodía, una. Yo estuve leyendo muy temprano un comunicado de nuevo de la transformación, que por cierto es muy parecida, porque ellos en el fondo la mayoría son de gente de izquierda, porque ellos generan una metamorfosis cada vez que quieren seguir engañando. Me refiero a la partidocracia esa de la MUD. Hoy estuve viendo un comunicado de nuevo, ellos recomponiéndose en una nueva organización. Y esto lo quiero compartir con tus usuarios, porque es la alerta que debemos nosotros estar cada instante predicando. Por cuanto la unión de la resistencia, como tú bien lo estás señalando, no significa que nosotros los civiles, que no sabemos absolutamente nada de armas, tomemos un fusil o tomemos un arma de guerra. No, de eso no se trata. De lo que se trata es que nos unamos para primero no permitir el engaño de esa falsa oposición que nos ha traído durante estos 22 años y que su máxima expresión se produjo el 2019 con casi el innombrable este que se llama Juan Guaidó y Leopoldo López, por supuesto. Pero fíjate que es interesante que desde ya empecemos a hablar que unirnos significa, y lo voy a graficar, y por cierto, yo sé, Marcelo, que tú manejas las cifras que diste de Colombia, no están muy actualizados de tu parte, quiero compartir. Ayer yo oficialmente me dieron cifras de Colombia que pasaban de 2.200.000. El año pasado, oficialmente eran 1.729.000 personas. Pero de manera extraoficial, ya estamos hablando que en Colombia, lamentablemente, hay un desplazamiento de 3 millones de venezolanos con tendencia a seguir incrementándose en Colombia. Entonces, ¿cuál debe ser el propósito de la Unión de la Resistencia Ciudadana? Bueno, que esos millones de venezolanos nos organicemos allá en Colombia. Los que estamos aquí en España, aquí estamos alcanzando casi los 500.000 venezolanos, Marcelo. Bueno, debemos de unirnos todos en el propósito libertario. Y así sucesivamente en todos los países donde nos encontremos, los 7 millones de venezolanos que hemos tenido que emigrar por diferentes razones. Si ese propósito lo podemos construir con claridad estratégica y política, entonces yo creo que nos estaríamos acercando, Marcelo, a la posibilidad de la liberación, porque entraríamos entonces por primera vez de cara a la orquesta internacional, vamos a llamarlos así, o a los países internacionales, empezaríamos a presentarlos como una verdadera opción, verdadera y original opción de oposición contra los que nos tienen secuestrado al país. O sea que significa esto que todo ese apoyo que estos irresponsables y traidores de la MUD que no supieron aprovechar cuando más de 60 países y los más importantes democráticos del mundo le dieron el aval, no supieron aprovechar esa fuerza para convertirla en la fuerza libertaria. Pues entonces a nosotros nos toca ir a ese concierto de esas naciones a demostrar, número uno, que un Leopoldo López, por ejemplo,
aquí en España ni en ninguna parte del mundo nos representa a estas alturas, Marcelo. Pero también tenemos que ir a demostrar que la ciudadanía, el 82% que están registrando las encuestas, que no creen ni en ningún ni en uno ni en el otro, podemos tener la capacidad de abrazar nuestra constitución, lo que nos queda de constitución, ¿verdad? Y ir entonces por lo que se va a convertir en la liberación de Venezuela. Y esto lo señalo de nuevo, vamos a empatar el primer tema. Fíjate, es curioso, Marcelo, para seguir un poco empatando una cosa con otra, que en ese desplazamiento de personas hacia Colombia, se han producido dos hechos importantes. Número uno, que la represión ha sido una combinación de los guerrilleros, de los asesinos, de los terroristas guerrilleros colombianos, y es una combinación, ahí hay cubanos, ahí hay bolivianos, ahí hay nicaragüenses, ahí hay incluso hasta yihadistas, y parte del ejército venezolano, que son los que están logrando la limpieza, el desplazamiento. Pero la cosa más curiosa es que la represión no permite la comunicación. Cuatro periodistas que intentaron cubrir los escenarios para mostrarle al mundo lo que realmente está pasando, inmediatamente fueron capturados y, por supuesto, capturados y violentados en sus derechos humanos. No se les permitió ejercer su profesión y fueron secuestrados, varios días. Entiendo que ya parece ser que fueron ya liberados, pero han pasado por el tamiz de estos criminales que es una de sus funciones es precisamente el secuestro. Ese es lo que más ha aprendido los que están alrededor de Nicolás Maduro, los venezolanos que están alrededor de Nicolás. Si algo han aprendido a nivel de doctorado, de PhD y de especialidad, es la tortura y el secuestro. El secuestro de los guerrilleros colombianos, que es histórico, que es historia. El secuestro de los cubanos y, por supuesto, ellos se han vuelto especialistas en la materia para poder mantenerse en ese poder y, o mejor dicho, con ese poder y entonces poder dominar el territorio y a los ciudadanos que están allá en Venezuela. Pero regresando de nuevo al tema de la unión de la resistencia, la necesidad. Bueno, y yo lo voy a decir abiertamente porque esa es mi característica. Yo quiero invitar, repito, a los líderes que se sienten. Yo siempre estoy señalando un hombre de la categoría de Alberto Franceschi, a muchos comunicadores sociales que si algo han demostrado es que es la claridad y el diagnóstico del terrible problema que nos secuestra al país, que se nos sumen de la mejor manera, que sigan dando la contribución, pero con una no solamente esperanza, sino confiando que todavía los venezolanos estamos llenos de buena voluntad, de valores y sobre todo de querencia por nuestra patria. La querencia, una querencia que lamentablemente nos la fueron desgarrando, nos la fueron ocultando durante estos 60 años. Esa querencia la tenemos nosotros que ponerla en práctica, precisamente con esta palabra que para mí es la más importante y la que conlleva a una magia, que es la unión. Que por cierto, Marcelo, y creo que a ti te lo escuché en una oportunidad, en un gran monumento de los Estados Unidos, esa palabra fue expresada y fue recogida, fue expresada por Simón Bolívar y fue registrada por la democracia norteamericana. Bolívar escribió en un texto muy bello y muy importante, en alguna oportunidad, unión, unión y unión. Bueno, eso es lo que nos sale a nosotros a partir de ahora como la mejor inspiración para mandar un mensaje de esperanza a los que están allá adentro y a los que estamos afuera que le están pasando muy mal, como es el caso de nuestros hermanos venezolanos, sobre todo los que están en Colombia, porque ahí estamos registrando ya
no sé si ya tú lo manejas, Marcelo, tengo informaciones directas de un pastor que se nos ha unido a la Unión de la Resistencia en Bogotá, en Colombia, y vaya para él un saludo, Jester Gómez, que él se ha encargado en estos 2 años de estar alimentando y ayudando a venezolanos, y me pasó unas imágenes de gente que están pasando no solamente hambre, sino que ya están comiendo en la basura. En Colombia, los venezolanos están comiendo en la basura. O sea que ya no es en Venezuela. Entonces nosotros tenemos que prender la alarma. Nosotros estamos obligados a expresar eso, Marcelo, y a indicar que solamente uniéndonos todos es como pudiéramos acercarnos a la posibilidad de evacuar a estos secuestradores, a estos delincuentes terroristas que ya están suficientemente señalados, no solamente por nosotros, Marcelo, sino por organismos internacionales. Bueno, yo quisiera reivindicar, por ejemplo, a un gran latinoamericano o hispanoamericano, el doctor Luis Almagro, que se ha convertido prácticamente en un venezolano más en esta lucha contra estos terroristas. Pero fíjate que tan es así lo que está pasando a la gente, los venezolanos en otros países, que reciben la represión chavista, no solo en Venezuela, sino en el extranjero. Hace un rato estaba conversando con Daniel Lara Farías, con quien hago los programas, mi programa de los miércoles, y comentaba la cantidad de agentes de inteligencia venezolanos que operan para el chavismo en Alemania. El representante, había unas elecciones para el representante de los inmigrantes ante la alcaldía, cuestiones meramente comunales, o sea, se está buscando algún extranjero llegado ahí para que representase los intereses de los extranjeros. Y varias personas que se postularon, venezolanos, resultaron ser chavistas. Y comprobado, porque los demás venezolanos decían, fulano de tal es chavista porque él esto es lo otro, mostraban las fotos y algunos en sus perfiles de redes sociales tenían el Chávez vive, la patria sigue, con Maduro, y todavía recibían votos. Eso quiere decir que hay agentes de inteligencia afuera. Yo tuve información muy precisa de varios en Argentina. Lamentablemente, el bastante inepto gobierno de Macri no tomó medidas porque la información que yo presenté era muy precisa, incluso con número de documentos para algunos. Y esta gente tenemos que ubicarla. Son cosas que puede hacer la resistencia sin arriesgar nada. Yo me enteré, mira, ahí está fulano de tal, que yo sé que es chavista, que era del Consejo Comunal, el que reprimía el Consejo Comunal, o el que reprimía a los trabajadores. Yo trabajaba en PDVSA, en Sion, y era el que controlaba e impedía que la gente protestase. Bueno, vamos a ubicarlos. Y no hay que tomar medidas, pero existe algo que se llama la fuerza pública en el exilio, de la cual vamos a hablar en un próximo programa muy pronto, y es un grupo formado exclusivamente por militares y policías que están en el exilio. Esos militares y policías que se han cansado de llamar a Guaidó a decirle, mira, aquí somos un ejército disponible. Venezuela nos entrenó para usar las armas y para defenderla y estamos dispuestos. Usted manda y nosotros ambos, donde haya que ir, nos ponemos el uniforme para ir a pelear por Venezuela. Y los rechazaron. Pero vamos a hablar con esa gente muy pronto. Una denuncia que me llegó ayer y quiero empezar a hacerla ahorita justo antes de cerrar el programa. Me la envió Vilca Fernández, expreso político que está en el Perú, sobre la reapertura de los tigritos y la creación de unos tigritos en el Senapromil, en Rabo Verde. Celdas mínimas de 1 metro por 1 metro, donde los que están ahí no pueden acostarse, no pueden estirarse, solamente pueden estar encogidos, con cucarachas, con ratas, sin ningún tipo de higiene, y las usan para castigar a los presos políticos, básicamente. Y ahí el que está a cargo es el general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana, Octavio Gómez Hernández. Vamos a decirlo con nombre y apellido. Y en mi Twitter tengo la foto es de Vilca en realidad, pero yo la publiqué también para mostrarlo. Ese desgraciado es el que está torturando a nuestros presos políticos y ahí los meten, les dan comida insuficiente, la comida que se les da
alcanza para 15 o 20 personas en una letra y resulta que hay 70 presos, así que la familia tiene que llevarles o se mueren de hambre. Pero la comida que le llevan los familiares también se la roban los esbirros. Recuerden siempre lo que le pasó a los esbirros de los campos de concentración nazis cuando llegó la liberación. Los presos tomaron el control y muchos de ellos no llegaron a juicio, no llegaron a ser detenidos. Los presos se vengaron. ¿Es incorrecto? Por supuesto, lo correcto es que lleguen a juicio. Después, todo lo que pasaron las cebras, como se le decía, los presos en los campos de concentración, ¿le vas a pedir que traten con consideración a los esbirros de los campos de concentración nazis? No. A los que le hacen esto, los que han sido abusados y torturados en el SEBIN, en el DIGESIM, en Ramuerde, en cualquier otro sitio, ¿les vas a pedir que sean decentes con sus captores? No, se las van a cobrar. Y uno que tiene que pagarlas es Gran Cuarteaga, recientemente ascendido a teniente coronel. O coronel, recibió ascenso el año pasado, el asesino de Oscar Pérez. Y como está en el DIGESIM, ahora usa barba, cabello largo, les voy a publicar pronto la foto. Donde lo vean, hay que tenerlo ubicado, porque ese degenerado tiene que pagar la cantidad de asesinatos, la sangre y las torturas que debe. Bueno, amigos, ha sido un placer compartir con ustedes. Luis, ha sido un verdadero placer. Les voy a dejar la descripción, las redes sociales mías, las de Luis, el canal de Luis para que también puedan seguirlo. Y bueno, también los datos de mi libro para que, por favor, no dejen de ayudarme en la publicación. Luis, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Marcelo, y de nuevo felicitaciones por este gran y importantísimo esfuerzo que estás haciendo. Y bueno, estamos hermanados, obviamente, en este proceso de lucha. Muchísimas gracias y, como siempre, espero que no sea la última vez que me invites a tu programa. Seguro, tendremos muchas más oportunidades de conversar. Y, señores, liberar Venezuela depende de nosotros, depende de los ciudadanos. ¿Qué es un ciudadano? Es alguien que está consciente de su responsabilidad con su comunidad, con su patria y toma acciones. Seamos ciudadanos.